que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5, cuando ustedes lo tengan, aleluya, me van a decir un precioso amén. Amén. Ya lo tienen, gloria a Dios, ustedes están bien rápidos. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5, el tema es ¿quién ocupa el centro de tu corazón? Aleluya, ahí vamos a predicar esta tarde sobre ese tema. Y dice así la palabra, todos dicen amén, ya lo tienen. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candilero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradezco, Señor, por el pueblo que se hizo presente este día. Gracias, Señor, por todos los que han llegado, aleluya, hasta este santo lugar. Te pedimos, Señor, que, aleluya, nos bendigas por medio de tu palabra, Señor, palabra que es vida, palabra, Señor, que, aleluya, ministra y bendice nuestros corazones. Así te pedimos que bendiga, Señor hermano, todos aquellos que van a ver nuestro programa Dios de Pacto, en las cárceles, en los hospitales, en los hogares, a donde quiera, Señor, a través de Univisión, Señor, por los canales, aleluya, 17, canal 99 de Conca, Padre, los bendecimos en esta hora, en el nombre de Cristo, proclamamos, Señor, victoria en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos todo demonio que quiera perturbar, que la palabra bendiga en esta hora la vida que debe escucharla, en el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra sea tuya por siempre, mi Señor, amén y amén. El pueblo se sienta y le da un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Cristo, aleluya, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, aleluya. ¿Cuánto tenemos a Jesús en nuestro corazón aquí en este lugar? Levante la mano todo el que tiene a Cristo en su corazón. De verdad, no lo ha sacado todavía. Ya veremos conforme entramos al mensaje. Aleluya. Porque el Señor quiere darle una recordada a este pueblo este día. Que Él quiere ocupar el primer lugar en cada corazón de cada cristiano y cada cristiana que hoy día profesa. Aleluya, ser un cristiano y una cristiana. ¿Cuántos dicen amén en este momento? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Muy importante, ¿verdad? Aleluya, leer estos versículos de la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos que entender, ¿verdad? Alabado sea Dios como cristiano, porque este es un mensaje a la iglesia. Este no es un mensaje a la gente que no conoce, sino a la gente que dice ser cristiana, que está sobre la faz de la tierra. Aleluya. No importando, ¿verdad? Aleluya, el nombre de la congregación, de la denominación a la que pertenece. Esto va dirigido a todos aquellos que un día aceptamos a Cristo, aleluya, y le dijimos, Señor, ven a mi corazón, hoy te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Así que para todos nosotros viene, aleluya, esta palabra, y en primer lugar, ¿verdad?, a leer desde el verso 2, aleluya, ¿verdad?, en adelante, está relatando, hermanos, aleluya, de muchas actividades que esta iglesia hacía allí en Efeso. Esta era la iglesia de Efeso, alabado sea el Señor, que así, hermanos, esas actividades, ¿verdad? Aleluya, así un trabajo arduo, dice, ¿verdad? Conozco tus obras y tu arduo trabajo, y aún era una iglesia que tenía paciencia. Aleluya, mire, hacía buenas cosas, pero alabados al Señor, esas buenas cosas que hacían no le estaban garantizando a este pueblo, oiga bien, el que estaban agradando a Dios, el que Dios, aleluya, estaba agradado de ellos, el que verdaderamente estaba en la perfecta voluntad de Dios, sino que, aleluya, había algo, aleluya, más principal que habían descuidado. Y esta tarde es lo que el Señor quiere hablar hacia el pueblo, aleluya, porque hoy, hermanos, hay mucha gente que hace tantas cosas,
aleluya, ¿verdad? Tantas cosas en la obra, pero se ha descuidado del dueño de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario entender que del dueño de la obra no podemos descuidarnos como hijos de Dios que somos, aleluya, porque entonces estaremos en problemas con Dios. Qué interesante, hermanos amados, aleluya, ¿verdad? Los versículos, amén, el 1 y el, perdón, el 2 y el 3, e incluso esta iglesia de Efeso, aleluya, había sufrido por la causa de Cristo. Amén, aleluya. Tenía paciencia, como bien dijimos, ¿verdad? Aleluya. Y el trabajo de el adorante, y supuestamente trabajaban para Dios. Amén. Sin rendirse, y eso es admirable, y eso es bueno. Eso es lo que Dios quiere, por supuesto, pero podemos hacer todo lo que nosotros, aleluya, de verdad, tengamos la oportunidad de hacer en el Señor, pero no podemos descuidarnos del Dios de la gloria que nos ha llamado a tu reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque, aleluya, el verso 4, el Señor viene y les da un reclamo a la iglesia de Efeso. Mi Biblia, hermanos, tiene letras en rojo que indican que Jesús mismo está dando esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Interesantísimo en este momento que Él les dice, pero tengo contra ti, iglesia Efeso. Aleluya, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya, ciertamente hacían y hacían y hacían, pero a Jesús lo habían dejado hablar. Y mire que estaban haciendo algo para Dios, pero ignorando a Dios mismo. Aleluya, sabiendo de que Él mismo merecía tiempo. Bueno, dice cuando alguien dice, hoy voy a estar, Dios viernes, voy a dedicarle tiempo a Dios. Ahí le está dedicando tiempo a la obra de Dios. ¿Cuándo están entendiendo? A Dios le vas a dedicar tiempo cuando digas, hoy voy a ponerme de rodillas una hora para hablar con Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Hoy voy a tomar tiempo, aleluya. Hoy voy a tomar 3 horas para leer su palabra. Ahí estás atendiendo a Dios, porque Dios es la palabra. La palabra, Él es la palabra de vida. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Hoy voy a tomar 1, 2, 3 días, quizás una semana, para ayunar y entrar en comunión con Dios. Y eso es lo que menos hace hoy en día el pueblo. Aleluya. Háblele de ayuno, no vienen a los ayunos. Háblele de vigilia, todos se van a dormir. Háblele de oración, no quieren oración. Aleluya. Pueden hacer otras cosas, pero menos mételos en ayuno, mételos en oración, mételos a leer la palabra, mételos a estudiar la palabra. ¿No viene? ¿Por qué? Porque se han olvidado de su primer amor. Se han alejado de Dios. Tengo algo contra ti, dice el Señor en esta hora. Has dejado tu primer amor. Hoy tu primer amor es tu mujer. Hoy tu primer amor es tu marido. Hoy tu primer amor son tus hijos. Hoy tu primer amor es tu trabajo. Hoy tu primer amor son los dólares. Hoy tu primer amor son los afanes de este mundo. Hoy tu primer amor es el Facebook. Hoy tu primer amor es la música del mundo. Porque hay muchos cristianos oyendo música del mundo todavía. Andan corrompidos oídos. Hoy tu primer amor es andar chismeando, criticando a los demás. Hoy tu primer amor es andar buscando carne. ¿Quién eres tú en este día delante de Dios? ¿Eres un cristiano que mantienes en tu corazón a Cristo? ¿O solamente caminas con el nombre? Jesús dice, arrepiéntete, porque has perdido, te has alejado de tu primer amor. Es interesante. Muchos cristianos están como cuando estaban en el mundo, que solamente quieren buscar a Dios cuando sienten que el alma los está asfixiando, los está ahogando. Cuando tienen problemas, oran más que cualquiera. Cuando tienen problemas, aleluya, quieren buscar a Dios y pueden orar a todo el mundo a favor de ellos.
pero salido de los problemas y se orientan, se olvidan de Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo que se han alejado del primer amor, que es Cristo. Aleluya, miren cuánta gente apartada de los caminos de Dios. Hay cantidades de gente caída que hoy la cerveza es el Dios de ellos. Hoy son los bailes, volvieron a los bailes, volvieron a la cerveza. Volvieron a andar buscando mujeres en los lugares de prostitución. Volvieron al vicio. Y si quiere un cristiano, por lo menos tiene libertad para decir gloria a Dios, para darle un aplauso a Él. Aleluya, si hubiera alguno, tan siquiera no para estar callado. Porque en este lugar se alaba a Dios con libertad. Es necesario reconocer si todavía Cristo ocupa el primer lugar en nuestros corazones, sí o no. Porque muchos siguen caminando con el nombre solamente. Se han olvidado que un cristiano tiene que estar a los pies de Cristo 24 horas al día, si es que quiere perseverar hasta el fin y quiere ser un cristiano y una cristiana victoriosa. Es triste decirlo, pero las iglesias están vacías, los templos están vacíos, porque los cristianos andan detrás de otras cosas. Andan detrás de sus propios business. Se alejaron de Jesús. Hoy es normal decir: me voy de una vigilia porque mañana tengo que ir a trabajar. Ah, sencillo. Eso quiere decir que, aleluya, es prioridad, es más prioridad el trabajo que Dios. Hoy es fácil decirlo: tengo que ir a dar un paseo con mi familia y al ayuno no voy a llegar. O sea, sí, la familia la tenés todo el tiempo. Pero la oportunidad de Dios de te dar salvación se te puede escapar. Para todo el tiempo, ¿por qué ocupar un día que es de búsqueda de Dios? ¿Entendiendo? El Señor viene pronto y decía el viernes: se van a ver cosas tremendas en los últimos días. Se van a ir acercando cosas fuertes donde, aleluya, va a ir quedando la pura esencia, va a ir quedando el extracto. Los verdaderos cristianos se van a mantener firmes, aquellos que dijeron: a Jesús no lo saco por nada. Cuánto hombre en las iglesias y cuánta mujer en las iglesias renunciando a su privilegio, renunciando a todo sencillamente por estorbos que están a veces cerca de ellos o de ellas. Jesús debe de ser el primer lugar. Mantenerse en el primer amor es tener a Cristo en el centro de nuestro corazón. Y Él debe de ocupar el primer lugar. Hoy Jesús, para muchos cristianos, ocupa el último lugar. Esto es sin chance. Y si no lo hay, pues ahí lo dejan al último. Vuelve a la comunión con Dios nuevamente. Tu éxito como tu fracaso espiritual está de qué tanto vas a darle tiempo a Dios. La Biblia dice en Lucas, aleluya, que había dos mujeres que le abrieron la puerta de su casa a Jesús: Marta y María. Dice que la Martucha esa, porque esa es Martucha, ni Martita tiene derecho a decirme, la Martucha lo metió y lo dejó ahí solo y se fue a lavar los trastes. ¿Está entendiendo? Pero María dice que se postró a los pies de Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Que dice: Jesús es mi razón de vivir. Jesús es el motivo de mi vida. Jesús es el motivo de mi canción. Jesús es el dador de la vida. Pero a Él me debo. Aleluya. Él es el único que merece mi tiempo. Él es el único que merece todo. Aleluya. Lo que yo soy. Aleluya. Aleluya. Pero la maravilla dice que reclamó aún. Y le incomodó el que su hermana no se afanó con ella. Los afanados por las cosas de este mundo se van a quedar el día que Cristo venga. Aleluya. Se quedarán ese día y será triste y lamentable ese día para muchos que le han dado prioridad a otras cosas y no a Dios. Pero tengo algo contra ti, dijo el Señor a la iglesia de Efeso.
aunque así es así, haciendo para Dios supuestamente, has dejado tu primer amor. Por tanto, le dijo, por lo tanto, arrepiéntete. Arrepentimiento de decir, Señor, perdóname. Aquí hay gente que ha perdido la comunión con Dios, ya no ora. Aquí hay gente, y hay gente que me está viendo también por la televisión ahora mismo, que ya no ora, ya no ayuna, ya no leen palabra y llegan al templo cuando les antoja la gana. Esos no son cristianos, ya tienen que arrepentirse y reconciliarse con Dios para que Dios los levante nuevamente. Dirá, es que este pastor no entiende que yo tengo necesidades, pues Dios te las conoce. Dice la Biblia que aún las aves de los cielos, dice, aleluya, no, aleluya, hacen nada y siempre comen, porque Dios las sustenta con su gracia, con su diestra, con su favor. Aleluya, cuanto más vosotros, dice el Señor, valéis más que ella. Aleluya, no te afanes por el día de mañana, dice el Señor, porque yo tengo para ti la respuesta. Aleluya, y termina diciendo ahí en Mateo capítulo 6 verso 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Ese es el problema, que hoy está al revés, hoy andan buscando las cosas antes que buscar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Así está la iglesia ahora, anda al revés, va caminando de retroceso así, mire, en lugar de ir con la frente en alto hacia la patria celestial. Así va, hoy hay que ir al trabajo antes que venir a buscar, a postrarse delante de Dios en este lugar. ¿Dónde está el hermano trabajando? ¿Dónde está la hermana trabajando? Y algunos hasta con doble trabajo. Ese espíritu les ha caído últimamente. Ah, dice que el pastor no entiende mis necesidades. Yo no las entiendo, pero Dios sí las entiende. ¿Cuándo están entendiendo? Está en algo que no está glorificando el nombre de Cristo. Te quiero decir que tarde que temprano te vas a acordar de este mensaje. Y vas a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no tomé tiempo para Dios? Todo el tiempo hay una excusa. Pero Dios, ¿quién sabe que te la valga? Aleluya. Eso ya queda en Dios y tu vida. Cuando dice el amén. Tenemos testimonios, hermanos, de gente aquí mismo en la misma templo. Aleluya, mis hermanos mismos aquí que acaba de testificar el hermanito Agustín. Estos hombres, este hermano y su hermana trabajan 365 días al año, mi hermano. Cansados, pero ahí se esforzaban por venir al templo. Se esforzaban. El esfuerzo, Dios lo premia. Aleluya, cuando dice el amén. Pero hay otros que tenían la oportunidad, pero se iban al trabajo. Y hoy estar en el templo porque andan medio mal. Ese es el problema. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? O sea, a todos se le llega su día, su tiempo. Y lo que nos vamos a preocupar, ¿sabe de qué? De estar conectados con Dios siempre. Yo le dije a los jóvenes esta tarde, jóvenes, ustedes tienen que mantenerse en esa perseverancia, en la oración, en el ayuno, en la palabra. Y ustedes van a ir creciendo y escalando peldaños y nadie los podrá parar. Y mis ojos les dije, no se han de cerrar en ver en ustedes consumada una bendición y una victoria grande en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque eso es lo importante en esta hora, hermanos amados. Saber verdaderamente cómo está esa relación con Dios. A eso se refiere este día el mensaje. ¿Perdiste tu relación por Dios? Con Dios, ¿y por qué la perdiste? ¿Qué fue lo que te hizo perder esa comunión con Dios? ¿Por qué le tienes miedo a la oración? ¿Por qué le tienes miedo a ayunar? ¿Por qué le sacas la vuelta? Aleluya, quedarte en una vigilia. ¿Por qué? Algo anda mal. Algo anda mal. Algo está perturbando tu alma. El Señor quiere que vuelvas a esa comunión con Él. Aleluya, a toda esta iglesia que estaba ahí en Efeso, les digo, ¿saben qué? Ustedes están haciendo un montón de cosas, pero ustedes no hablan conmigo ya. Ustedes están incomunicados conmigo. Ustedes no me están dando gloria y honra con sus labios. Ustedes no están adorándome. Ustedes no están teniendo ese altar de comunión conmigo. Eso es lo que les digo. Se han olvidado del que los ha llamado, del que les ofrece la vida eterna. Todo cristiano que se resbala y se va para afuera es porque perdió su comunión con Dios.
No venga a decirte que aquí, que allá. No, te apartaste de la comunión de Dios con Dios. Te aislaste porque nunca quisiste adorar, no quisiste ayunar, no quisiste leer palabras, no te quisiste humillar buscando a Dios. Es porque, aleluya, la carne te llevó hasta donde ha llevado. Y el Señor dice esta tarde: vuelve y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Si no, yo quitaré el candelero de tu lugar. Eso es bien serio. Candelero de tu lugar quiere decir que se va a apagar tu luz. Se va a apagar. Eso es tremendo. Aleluya. A muchos se les apagó. Ya no tuvieron tiempo de levantarse. La alerta viene siempre a tiempo. He aquí, dice el Señor, yo puedo quitar el candelero de tu lugar, el que te alumbra. Comenzarás a caminar en el oscuro. Y en el oscuro no vas a llegar muy adelante. Vas a tropezar y te vas a caer en el hoyo. Y no vayas a poder salir de ahí ya. El Señor siempre ha venido, iglesia amada. Cuando yo te traigo una palabra como esta, es porque Dios te ama. Y como pastor te amo y quiero que de verdad sigamos adelante. Que no te detengas, porque Dios te ama. Vuelve otra vez. Hay gente, hermano, que cantaba al Señor. Hay gente que predicaba. Hay gente, hermanos, aleluya, que servía a Dios tremendamente. Hoy están tirados en la lona. El diablo los noqueó. Porque nunca le dieron prioridad a Dios. Nunca Dios fue, ocupó el primer lugar en ellos. Así viven hoy. Pero tienen una oportunidad en este día. Bienaventurados los que escucharon esta palabra. Vamos a cerrar los ojos en este momento. Amigos, ¿quién está escuchando esta palabra? Yo sé que este mensaje viene a la iglesia, pero hay gente que ha sido cristiana, que se ha apartado de los caminos de Dios. Que él le dijo: vuelve a tu primer amor. Mira antes cómo te gozabas, mira antes cómo llorabas en la presencia, aleluya, en la presencia del Espíritu de ese Señor. Hoy estás llorando de tristeza y dolor. Algo muy diferente que Dios no quiere para tu vida. Aleluya. Hago la invitación simultáneamente. Aleluya. Para los que van a ver nuestro programa de pacto y para los que están conectados con la página, ahora mismo hago la invitación. Aleluya. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, haz esta oración conmigo y di: Padre, perdóname. Hoy reconozco que sin ti nada soy, nada puedo. Y nada sé, Señor. Por favor, perdona mis pecados en este momento. Me arrepiento. Declaro que soy un pecador, una pecadora y que necesito tu perdón. Por favor, Señor Jesús, toma mi vida. Ayúdame, Señor. Y hoy te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor. Quiero seguirte hasta la muerte. Amén y amén. Tú que te has apartado de los caminos del Señor, regresa. Aleluya. Regresa a tu primer amor. Él te ha estado esperando. Y Él quiere volverte a abrazar nuevamente y levantarte en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, haz conmigo tu oración. Mi Padre, perdóname. Fui cobarde, me alejé de tus caminos, mas hoy regreso a ti nuevamente y en el nombre de Jesús me reconcilio y te prometo seguirte hasta la muerte. Amén y amén. Oro por ustedes, Padre, bendice y te aceptó, bendice y te reconcilió. En tus manos preciosas yo los pongo y los declaro libres por el poder de la sangre de Cristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. A todos los que hicieron esta oración, llamarlos en pantalla, queremos, aleluya, en esta hora, gloria al Señor, orar por tu vida y animarte a que sigas adelante. Que Dios te bendiga, aleluya, y sigue adelante. Aquellos hermanos que, aleluya, verdad, se sienten por ahí tristes, aleluya, y que no pueden avanzar, que creen que el diablo ya los está sacando, llámanos, queremos orar por tu vida. Que Dios te bendiga, será hasta el próximo, que nuevamente traeremos otra palabra, que Dios bendiga a tu corazón. Dios te bendiga y hasta la próxima.